Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Viva Jesús sacramentado. Viva Jesús sacramentado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Viva Jesús sacramentado. Viva. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, serán felices si sabiendo estas cosas las cumplen. No hablo de todos ustedes, porque sé a quienes he elegido, pero se ha de cumplir aquello que dice la Escritura. El que compartía mi pan se levantó contra mí. Se lo digo ahora, antes de que suceda, para cuando suceda, crean que yo soy. Les aseguro, quien reciba al que yo envíe, me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, recibe al que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Señor, por este día que me ha regalado, me ha permitido venir a adorar en la presencia nuestro Señor Jesús en la Eucaristía.
Damos la bienvenida a los hermanos de la parroquia San Gabriel Arcángel, que nos acompañan aquí en los estudios, y también a los hermanos que nos sintonizan en sus hogares a través de los canales de Televida, Canal 41. Hoy hemos escuchado el Evangelio de Juan, el evangelista del amor, donde nos plantea algo muy importante y que debemos tenerlo presente. En este pasaje evangélico, el Maestro nos invita entrañablemente a ser fieles a su amor, a no dejarlo solo, a no fallarle. La traición y la infidelidad, que es lo que más sucede entre nosotros los cristianos, a Dios son realidades que tocan continuamente la puerta de nuestro corazón. Por encima de nuestros fallos y pecados están la gran abundancia de la gracia y la misericordia de Dios. Independientemente de que nosotros caemos, pero el Señor Jesús lo que quiere es que nosotros nos mantengamos firmes en la trayectoria del camino de la luz y de la verdad. A Jesús no le importan las caídas nuestras, sino la lucha constante en contra de esos males que nos acechan. Cristo nos amó y se entregó por nosotros en la cruz. Él nos conoce muy bien y nos acepta como hijo, y nosotros los aceptamos como padre. Y digo esto porque Él dice en su palabra que el que ve a Jesús, el que lo ve a Él, está viendo al Padre. Por eso yo digo que nosotros somos hijos de Él y Él es nuestro Padre. No podemos dejar al Señor solo. Es necesario poner todos nuestros medios a favor de la causa por la que Él murió por nosotros. No seamos ingratos. La gratitud es una actitud bella del ser humano. Por eso, queridos hermanos, Jesucristo murió por nuestra salvación, por amor a nosotros. Y el Padre que nosotros vemos en Él todavía es más misericordioso, porque entregar a un hijo por alguien, ese alguien somos nosotros, hay que estar y tener un corazón bien deprendido y bien lleno de amor. ¿Quién de ustedes como padre daría un hijo por amor a otra persona? Lo van a pensar para hacerlo. Dios no lo pensó. Entregó a su Hijo Jesús por nosotros. Jesucristo espera que le amemos como Él nos ha amado. Por eso, queridos hermanos, no podemos fallarle. Abramos nuestro corazón, llenémonos de su amor y sigamos las enseñanzas que Él nos tiene en las Sagradas Escrituras. Que el Señor le bendiga a todos. Amén.
Este sí es el pan que bajó de cielo. Este sí es el pan que bajó del cielo. Todo el que lo come no muere de anhelo. Todo el que lo come no muere de anhelo. Mi sangre es bebida, mi cuerpo es comida. Mi sangre es bebida, mi cuerpo es comida. Todo el que lo come tendrá eterna vida. Todo el que lo come tendrá eterna vida. Alguno de ustedes en mí no creen. Algunos de ustedes en mí no creen. Hasta las señales se niegan a ver. Hasta las señales se niegan a ver. Este sí es el pan que bajó del cielo. Este sí es el pan que bajó del cielo. Todo el que lo come no muere de anhelo. Todo el que lo come no muere de anhelo. Vamos ahora a orar, a seguir orando en presencia de Jesús, Eucaristía, aquí entre nosotros. Vamos a pedirle a los hermanos aquí presentes para que oren por todos aquellos que están en sus hogares y por nosotros y nuestros familiares. Bendito sea, Señor. Tú que eres nuestro Jesús, nuestro amigo fiel. En esta hora tú nos convocas, Señor. En esta hora tú llamas a tus hijos para adorarte. Nosotros venimos, obedecemos a tu llamado, Señor, porque queremos estar contigo por amor a ti, Señor. Alabarte y bendecirte y adorarte. Es lo más hermoso que puedes pasarle a uno, al ser humano. Y te alabamos, Señor, por aquellos enfermos, por aquellos que están en cama en esta noche, por aquellos que no pueden moverse, por aquellos que no escuchan, que están entubados como mi hermano Héctor Amadís. Por ello yo quiero alabarte en esta noche, por esos enfermitos, Señor, por aquellos que no pueden moverse de su cama. Yo quiero alabarte y bendecirte. Quiero glorificarte, amante Jesús, amante Jesús, amante de las armas, tú que conoces nuestras inquietudes, tú que conoces nuestras debilidades, nuestras fragilidades humanas, tú que conoces, Señor, los órganos nuestros, Señor, en esta noche yo te adoro por ellos, por esos enfermos que ahora se alegran al poder contemplarte a ti a través de las pantallas, por esos enfermitos, Señor, que están alegre porque te tienen a ti en su casa, en su habitación, en su cama, en su cuarto, Señor. ¿Cómo no alabarte y bendecirte? Porque tú te vas, Señor, tú te trasladas. Como decía tú al centurión, o el centurión te decía a ti, di una palabra solamente y mi sirviente sanará. Señor, tú eres el Señor, tú eres el Quirio de la vida mía, de la vida de cada enfermo. Bendito y alabado seas, Señor. Gloria, alabanza. Alabado, alabado seas, Jesús. Gloria y alabanza, alabanza a ti, Señor. Santo eres. Santo eres. Bendito eres, Señor. Vamos a pasar a los amigos televidentes que nos sintonizan por los canales de 41. Para que presenten sus oraciones. Le pedimos que sean breves para darle oportunidad a los demás que quieren también comunicarse. Adelante con su llamada. Ok. Adelante. Sí, yo quiero una oración por María Yulisa. María Yulisa. María Yulisa. Okay. Está en labor de parto en ginecología y obstetricia.
Okay. Sí. Bueno, le pedimos al Señor, se lo presentamos aquí en oración. El público que está aquí presente también lo toma y oramos por esas personas que se encuentran ahora mismo en ese estado, para que el Señor lo cure, lo sane y haga presencia ante ellos. Adelante. Vamos a continuar con la llamada de los hermanos que están en sus hogares. Adelante con la oración. Bendito y alabado sea el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Santísimo, te adoramos, te alabamos, te glorificamos, porque tú eres el Dios de amor y el Dios de la misericordia. Gracias, Señor, por enviar a tu Hijo a nuestro mundo, Señor, donde habitamos los seres humanos, para que te adoremos y te alabemos, Señor. Señor, en tu mano pongo todos los enfermos de este país, para que tú pases tu mano sanadora, Señor. Y en tus manos, Señor, presentamos los problemas de nuestro país vecino, Haití, donde tú sabes, Señor, están desconsolados la mayoría de las personas en este lugar. Señor, lleva tu amor, tu misericordia por estas personas que están ahora desconsoladas. Lleva tú el control, Señor, en este país. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Te adoramos y te glorificamos. Bendito, Señor, a todos los siervos que se encuentran ahí presentes, Señor, que están haciendo tu obra. Bendice a los ministros y bendice a los sacerdotes. Y bendice a todas las madres que están preocupadas por sus hijos y están adorándote, Señor, pidiéndote la piedad y la misericordia sobre ellos. También te presento, Señor, los míos, para que tú te encargues de ellos, que tú tengas el dominio y el control de cada uno. Bendito sea y alabado sea el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por siempre, Señor. Vamos a seguir orando por estos enfermos que se nos han presentado en esta noche. Vamos a pedirle a los hermanos aquí presentes para que oren por estos hermanos que están pidiendo oración. Adelante, hermano. Amén. Amén. Gloria a Dios. Oramos por los enfermos. Gloria a Dios. Pasa tu mano sobre ellos. Que su Espíritu, el Espíritu Santo esté con su grandísimo poder. Gloria a Dios. Ejecutando una obra maravillosa, Señor, en cada persona que se siente dolida. Gloria a Dios. Que se siente con una aflicción, gloria a Dios. Sabemos que si nos falta fe, tú nos das la fe, Señor. Sabemos que si nos falta cualquier cosa, Señor, gloria a Dios, tú nos las das, Señor. Necesitamos presencia tuya, Señor, gloria a Dios, tus ángeles, gloria a Dios. Que nos den, Señor, gloria a Dios, la visión, que nos den, gloria a Dios, nos ayuden, Señor, gloria a Dios, a salir de momento catastrófico, de momento, gloria a Dios, que estamos pasando, gloria a Dios, con tormentas, gloria a Dios, momentos difíciles. Te lo pedimos, Señor, gloria a Dios, en tu nombre, Señor. Amén, amén. Gloria y te alabamos. Gloria y alabanza a ti, Señor. Bendito y alabado, Señor. Seguimos en oración con los hermanos que nos sintonizan desde sus hogares. Adelante con su oración desde su casa. Adelante. Sí, Señor Jesús. Señor Jesús, quiero alabarte y bendecirte en esta noche, Señor, por lo grande que tú eres, Padre, porque tienes presente, Señor Jesús. Alabado y bendecido es tu nombre, Señor. Yo te alabo y te bendigo, Señor. Te doy gracias, Padre. Te doy gracias porque tú eres bueno, tú eres santo, tú eres misericordioso, Señor. Tú eres rey de reyes y señor de señores. Tú eres el Padre eterno, Señor. Alabado y bendecido sea tu santo nombre, Padre. Yo quiero alabarte en esta noche, porque tú te mereces esa alabanza, Señor. Tú eres digno, Señor, de que te alabemos, Señor Jesús. Bendito eres, Padre. Bendito eres, Señor, en todo momento.
gloria y alabanza, Señor. Nos tiene presente tu Padre y queremos confiar en ti, mi Dios. Confiamos en ti, Señor, porque tú eres santo, Señor, y poderoso. Alabado sea en alabado el cielo, eres por siempre, Señor. Gloria, alabanza a ti, amén. Señor. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor, porque tú eres grande y poderoso, Señor. Y queremos mantener la fidelidad en tu amor, Señor, como tú dices en tu palabra, Señor. Bendito y alabado eres por siempre, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia viva entre nosotros, que tú no nos has dejado solos, Señor. Bendito y alabado eres por siempre, Señor. Vamos a continuar con la llamada de los hermanos que están en sus hogares. Adelante con su oración. Adelante. Sí, sí. Yo oro por Mariel Yulisa, que está en la clínica de ginecología y obstetricia. Señor, yo espero que tú hagas toda tu voluntad. Soy una persona que no sé pedir mucho, pero Dios sabe lo que quiere cada uno de sus hijos. Bendito Señor, y alabado. Te pido que este niño venga con todos los poderes tuyos, Señor. Bendito y alabado eres por siempre, Señor. Gloria y alabanza. Sí, Señor. Mira, Señor, esas peticiones que te hacen, Señor, en este momento. Vea y auxilia a esa persona que están ahora mismo de parto, Señor. Bendícelo y protégelo y dale paz y amor a sus familiares. Vamos a continuar con la llamada. Adelante con su llamada. Te alabo, te bendigo. Adelante. Baja Monchina, televisión. Te alabo, te bendigo, te glorifico, porque tú eres santo, eres poderoso. Eres el rey de reyes, Señor de señores, porque no te importa quiénes somos para venir a nuestro hogar y visitar. Muy especial yo te quiero presentar a cada uno de esos jóvenes que son depresivos para que tú les dé la fortaleza que ellos necesitan. Esas personas que en estos momentos están en su hogar y que necesitan de ti, Señor. Permite tu mano amiga a cada una de las personas que te necesitamos. Bendito y alabado sea tu nombre, bendito, gloria y alabanza a ti, Señor. Te gloria, alabo, bendito, te bendigo y te glorifico, Señor, porque tú eres el rey de reyes, el Señor de Señor, porque creo en ese pedacito de pan. Bendito sea, Señor. Bendito eres y alabado sea por siempre, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Aquí estamos tus hijos, Señor. Aquí estamos alabándote y bendiciéndote, Señor. Pidiendo por aquellos necesitados, Señor, que son los preferidos tuyos, Señor. Los que necesitan, los humildes, los más vulnerables, Señor. Bendito y alabado eres por siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti. Vamos a seguir escuchando las oraciones de los hermanos que están en sus hogares. Adelante, mi hermano. Adelante. Sí, yo alabo en este momento a la gloria del Señor para que pueda sanar a un hermano mío que está muy enfermo, tiene mucho tiempo. Y él está ahí porque él lo tiene y él sabe lo que va a hacer por él. Yo quiero que él le pase su mano sanadora por cada parte de su cuerpo en estos momentos, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque tú todo lo puedes. Tú sabes por qué lo tiene ahí, por qué permite todo. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. Señor, seguimos poniendo en tu presencia estos hermanos que están pidiendo oración por sus enfermos, por lo desvalido, por lo que tienen necesidades. Gracias, Señor, porque tú estás escuchando y tú haces en tu momento realmente esa obra. Tú no te quedas atrás, Señor. Por eso te alabamos y te bendecimos y damos gracias a cada momento por tu presencia viva, por tu gran amor por nosotros, Señor. Vamos a seguir pidiéndole a los hermanos que están en sus hogares
con sus oraciones. Adelante. Adelante. Ahora. Adelante, sí. Sí, sí, buenas noches. Buenas noches. Oh, mi Jesús, mi alma te alaba, te bendice, te glorifica, Señor. Y te doy gracias, Señor. Bendito eres, santo eres. Santo eres, Señor, santo. Ay, Dios mío. Bendito. Bueno. Sí, luego yo cogí la otra vez. Déjame el costo. Bueno. No, no, no. Adelante. Adelante con su oración. Le diste a comer pan del cielo, que contiene en sí todo deleite. Oremos, Señor, que en este admirable sacramento de tu pasión nos diste a comer pan del cielo. Fortalécenos con este alimento de vida eterna para que nunca nos separemos ni apartemos de ti y podamos resucitar para la gloria en el último día. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios.
Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendita sea su Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la Gran Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea la Gran Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Antes de la bendición, antes de reservar, vamos a darle gracias a los hermanos de la parroquia San Gabriel Arcángel que nos acompañan en la adoración en este día y a los que nos sintonizan a través de Televida Canal 41 desde sus hogares. Estuvo con ustedes Rafael Martínez, quien ama y adora al Señor. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Yo creo en Jesucristo que estás en el altar.